efélide. Opción A, una célula. B, un órgano. C, una peca. La respuesta correcta es la C. Son las pequeñas manchas de color marrón que, en términos coloquiales, suelen describirse como pecas o lunares, que aparecen sobre la piel expuesta al sol, sobre todo en la cara, aunque pueden aparecer en los hombros, los brazos, la espalda y el pecho. Las pecas no son un desorden en la piel como tal, y la predisposición a tenerlas es genética y está relacionada con la presencia de la variante del gen receptor de la melanina. La aparición de las pecas está causada por el mismo proceso que el sol produce en el bronceado, aunque la distribución de la melanina no es la misma. Con la exposición al sol, las pecas volverán a aparecer si se han alterado con cremas o con láseres. Sin embargo, tienden a desaparecer con el paso del tiempo. La mayor parte de la gente que tiene pecas suele tener la piel pálida y son más frecuentes en las personas pelirrojas. Y seguimos con más. Nos encontramos en San Diego de los Altos, a las afueras de Caracas, capital de Venezuela, en la posada Vista Ranch. Está conmigo su chef, Daniel Díaz, que nos ha preparado una crema. Pero yo voy a dejar que sea él que nos diga cómo se llama, qué ingredientes utilizó y además para que describa todo el proceso de preparación. Bienvenido. Gracias, María Laura. Bueno, aquí tenemos una crema fría de espinaca española y edamame. No lleva nada de cremas, no lleva nada de grasas, todo es totalmente... O sea, no tiene lácteos. No, no tiene ningún tipo de lácteos, solo lo único que lleva es yogur griego. Que es muy saludable, y además que la cantidad es tan, pero tan pequeña que es perfecta. Y lo otro así, para darle un poco de crunchy, es edamame tostado y especiado, con curry, comino, sal y pimienta. O sea, que esto debe tener un toque de sabor impresionante y además muy interesante. Correcto. Bueno, yo creo que esta es la demostración y todo lo que hemos aprendido de Daniel durante la visita a la posada es que se puede comer delicioso y saludable al mismo tiempo, que una cosa no está reñida con la otra, que es lo que nos hacen entendernos que comer saludable es aburrido. O sea, comer saludable no es que quién puede aguantar. No, lo que necesitamos es del ingenio de gente como tú que sabe de esto. Gracias. Y pues disfrutar de platillos con ideas maravillosas como este, que además tiene mucho sabor. Tiene color, es decir, verde, 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 que todo eso nos regala una cantidad de nutrientes. Tiene proteínas con el yogur griego, que además es rico en probióticos. Y tiene más proteínas que incluso el yogur normal o tradicional. Tenemos crunchy, que los mismos científicos han llegado a la conclusión que una de las cosas que más genera placer al paladar y a la psiquis del ser humano es comer cosas crunchies, crujientes. Es una maravilla este plato. Lo complementan con un poquito más de proteína y ya ustedes comieron en esa sentada todo lo que requerían para nutrirse de manera adecuada. Entonces, demostrando que si usted tiene un poquito de voluntad por un lado, conocimiento por el otro, gracias a personas como mi invitado, y por el otro, el tino de seleccionar en la carta, lo mejor, usted siempre puede divertirse comiendo y además nutrirse comiendo. Excelente combinación. Recuerden que somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos ejercitamos, depende de nuestra voluntad, el poder llegar a viejitos independientes y vivir más tiempo de una mejor forma con calidad. Ya lo saben. Gracias, Daniel. Pero ya, antes de despedir, tienes que decirme cómo definirías tú la oferta gastronómica de la posada Vista Ranch. Bueno, la oferta gastronómica de Vista Ranch es simplemente comida de autor. Tenemos algunos platos establecidos, un menú fijo más que todo. La cena sí la trabajamos con cosas que encontremos que sean frescas, diversificando y lo que se te ocurre en el momento, al cliente. Con lo que tienes en la mano. Correcto. Bueno, ahora sí despedimos, vamos con más información aquí en el programa. Hoy nos acompaña la nutricionista deportivo y corredora Sandra Suárez, que nos dará 5 recomendaciones para aquellos que quieren comenzar a correr. Lo primero, si quiere comenzar a correr, no en paralelo a la carrera, antes de la carrera, es trabajar su muscularidad para lograr que esa muscularidad esté apta para soportar el impacto. Mi segunda recomendación es que si quieren comenzar a correr,
hágase una evaluación de la pisada para saber cuál es el zapato recomendable a la hora de comenzar a correr. En tercer lugar, una evaluación cardiovascular. Nadie sabe si tiene un problema cardiovascular hasta que expone a su cuerpo a un nivel de intensidad al cual no lo he expuesto antes. Por ejemplo, si yo toda mi vida he caminado y decido correr, bueno, cuando ustedes caminan están al 60% de su frecuencia cardíaca máxima, pero cuando corre pueden llegar al 100% de la frecuencia cardíaca. No es lo mismo hacer una actividad con el corazón al 60 que al 100. Por lo tanto, antes de ustedes disponerse a establecer un plan de carrera, tienen que hacerse una evaluación cardiovascular que incluya una prueba de esfuerzo, donde ustedes estén completamente seguros que al llevar a su cuerpo a una intensidad más alta, su corazón está ok. Entonces, esa es la tercera recomendación. Cuarta recomendación: si yo tengo 30 kilos de más, correr no es la primera actividad de elección. ¿Por qué? Bueno, porque si además no tengo una buena muscularidad, por otro lado, no tengo coordinación porque no lo he hecho, y de repente peso 120 kilos y decidí que quiero correr 10K, probablemente antes de que llegue puedo pasar por múltiples lesiones que van a hacer que además ese objetivo se haga cada vez más largo. Entonces, primero, traten de bajar un poco su peso corporal. Quinto elemento, si ya me quité los kilos, ya fortalecí, ya tengo el zapato correcto y quiero comenzar a correr, entonces es importante saber cómo debo alimentarme en los entrenamientos, qué debo comer antes de correr, durante, cuando corro y al terminar, para poder conseguir la energía necesaria para entonces ya no correr 3, sino correr 10, 21, 42. Libro ¿Qué sabemos del Mindfulness? Editorial Kairos. Autor Javier García Campayo y Marcelo de Marzo. En estas páginas encontrarás evidencia científica acumulada en los programas modernos de Mindfulness. El libro es especialmente útil para docentes e instructores porque les permite resolver las dudas que continuamente plantean los alumnos, pudiendo contestar desde la evidencia científica contrastada. Pero también es útil para cualquier practicante, ya que está diseñado como una forma de iniciarse en el mindfulness. Todo ello de la mano de prestigiosos psiquiatras como Javier García Campayo, quien dirige en Zaragoza el máster de mindfulness, y de Marcelo de Marzo, profesor en la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, donde también dirige el único máster sobre mindfulness de América Latina. Aborda más de 100 cuestiones claves sobre todos los aspectos del mindfulness, desde los cambios que su práctica genera en la persona hasta las limitaciones que presenta. En cada apartado incluye las referencias bibliográficas apropiadas. Al regreso, nuestro fisioterapeuta Ciro Quintero nos enseñará a realizar ejercicios para estabilizar cadera y pelvis. Conoceremos cómo aliviar el acné con un preparado natural y conoceremos al ultramaratonista Pedro Vera, quien ha logrado sus metas a pesar de haber sido diagnosticado con el síndrome de Wolf, Parkinson White.